Días de Película, hoy Octavio Getino. Me gustaría que fuéramos un poquito hacia atrás. Cuando con tu familia, en 1952, vienen de España, ¿qué impresión te dio Buenos Aires? No piensa que uno venía de todo lo que era el infierno de la Guerra Civil Española, que me tocó vivirla, aunque no la percibí mucho, era un bebé, un niño muy chico, y todos los efectos catastróficos sobre Europa y en menor medida en España de la Segunda Guerra. Entonces, uno venía carente de muchas cosas, de un aparato de radio, de una nevera, como dirían los americanos, una heladera, de las cosas más elementales. En Europa todo eso no existía. Entonces, al llegar a Buenos Aires me tocó ver la primera transmisión de la televisión, un aparato de televisión allá en Avenida, era la Avenida Perón en ese momento, en Loma de Zamora. La posibilidad de un trabajo ya inmediato, yo empecé de lavacopas y a los 15 días estaba trabajando de cadete en una librería que me ayudó mucho en las lecturas. Una organización sindical también en ese entonces muy fuerte que defendía los derechos del trabajo en blanco, diríamos. Vos venís del sindicalismo, de la militancia en un gremio muy pesado como era la UOM y el textil, donde te vinculás con dirigentes como Rucci, Bandor, Rosendo García. Polémicas a las 3, 4 de la mañana en medio de los congresos. Escribís un libro de cuentos que gana la Casa de las Américas. Pero fíjate que a mí me estimula presentar ese libro allá en Casa de las Américas en Cuba, el haber compartido el premio... ¿El Escarabajo de Oro? Del Escarabajo de Oro con Ricardo Piglia, Briante, sí. Rosemacher. Y entonces para mí eran escritores ya más o menos... Más o menos jóvenes. A veces que compartíamos con Piglia reuniones con la gente del Escarabajo, ahí en el Tortoni, que nos reunimos los viernes a las 8 de la noche para leer los cuentos de cada uno, con Abelardo Castillo, Liliana Hecker y demás. El hecho de que en Casa de las Américas te confirmen como premio, para alguien que no había hecho ni mucha producción en literaria y demás, era, para mí era una satisfacción enorme. Incluso Casa de América pagaba de premio en ese momento $1,000, que a mí me hicieron muy bien también, porque claro, me ayudaron a comprar una camarita, porque yo vinculaba la literatura con el cine. Vos hacés, como viste en los guiones que uno escribe, el personaje hace un punto de giro. Tu punto de giro fue comenzar a estudiar cine. Mira, me impulsó a estudiar cine el hecho que me echaron de todos los lugares porque estaba en la lista negra de todo el aparato sindical de textiles y metalúrgicos, Capital y Avellaneda. Y yo dije, algo tengo que hacer. Y empecé en cine experimental, que entraron a las 7, 8 de la noche y terminaron a las 11, 12 a medianoche. Yo vivía en Temperley, para decir, tenía el último tren a la 1 de la mañana. Y fue difícil incluso entrar porque era muy riguroso. Vale decir, en la ACE hacían una selección enorme. Era una educación bastante inhibitoria. Ellos estaban pensando en un cine para salas de cine, cine de ficción. Si el sistema decía que había que filmar con 25 personas, por ejemplo, ellos tenían que hacer un trabajo para que los que salían de ahí filmasen con 25 técnicos. Yo dije, esto es tan loco, esto no va. Entonces, hagamos otra cosa. Y nos hicimos el primer trabajo así con sonido que hice, que con el Grupo 7 se llamaba, que fue Trasmayos, un documental sobre una familia de pescadores en el Río de la Plata. Y lo hicimos en el primer año. Y justo al terminar el primer año, la ACE convoca a todos los cortos que supuestamente ya estaban hechos, de los egresados y demás. Y nosotros dijimos, metemos el nuestro en el concurso, ¿por qué no? Y estaba el Negro Samaritano en el jurado, que venía del Fondo de las Artes, otro que venía del Sindicato de la Industria, no me acuerdo. Y nos dieron el primer premio. Entonces rompimos el esquema de que... Había que esperar tercer año. Había que esperar tercer año a filmar, de que había que hacer obligatoriamente ficción para las salas de cine y que podía uno experimentar y probar su relación con la realidad a través de 16 milímetros documental con un equipo que éramos 5 o 6 personas nada más. Sopla viento noroeste. Viento malo. Y de pura costumbre echamos la culpa de todo al río. Quien manda acá no es el río, es el viento. Ahí surge, indudablemente, de este equipo de, que tenían inquietudes y evidentemente cuestiones afines, surge el proyecto
de lo que después se llamó, porque en esa época no tenía título, La Hora de los Hornos. Y Pino, que respetaba un poco todo lo que había sido mi experiencia, tanto político-sindical como literaria, y nos ponemos a hacer algo que todavía no sabemos qué, pero una especie de revisión de la memoria y de la situación de nuestro país, una especie de casi de autobiografía nacional. Técnicamente era un desastre todo porque no había equipo de sincro, teníamos que trabajar de manera muy dura, muy difícil. Que un documental, si uno pudiera sumar, es un material de reflexión y discusión. Era un cine que generaba una situación muy extraña con el espectador. Sí, la intención un poco era esa, vale decir, la de hacer con medios documentales algo que superase todo lo que era la tradición histórica narrativa del documental tradicional de América Latina y de otras partes del mundo. Yo creo que eso fue lo que impactó. No era tanto el problema nuestro revolucionar el cine, sino hacer una película dirigida a los actores, que eran las juventudes que aparecían en ese momento en Argentina, sí, una generación nueva, estamos hablando de los años 60, y que ignoraba o no tenía posibilidad de acceder a su memoria, a lo que había ocurrido en este país. En consecuencia, era un cine para actores, por eso llamábamos cine acto, y en algunos lugares colocábamos un cartel grande que decíamos, todo espectador es un cobarde o un traidor, que era una frase de Frank Fanon, igual que Sartre, que nos había impactado mucho también en su momento. Pienso que la mejor forma de presentar estos temas sería dando las circunstancias el clima de la mayor naturalidad, como sería, por ejemplo, la llegada de un grupo juvenil argentino lleno de inquietudes y con ese fuego sagrado de nuestros muchachos, que me podían preguntar, ¿cómo se gestó la revolución justicialista? Esta suerte de consejos para un guión cinematográfico es una carta de Perón, Juan Domingo Perón, que te dirige a vos, en relación a un proyecto que surge 3 años después de La Hora de los Hornos. Un tiempo atrás se había filmado 5 minutos, había hecho una filmación de Perón, Carlos Mazar Barané, un compañero de Cine Liberación que estaba en Madrid, y acá con otros compañeros se pensó, ¿por qué no hacemos algo con Perón? Porque Perón no va a volver al país, ese era nuestro criterio. Y no va a volver porque no lo van a dejar. Estaba hablando ya del 70. Entonces, cuando llegamos al 71,
En Madrid, Perón resuelve que sí, que se haga ese mismo año, y manda esta carta, y luego acordamos allá la realización de esto, que paradójicamente se financió con ayudas que no, Perón no tiene un peso, ni una peseta. Jorge Antonio, que adelantaba plata, que luego acá en el país la 62 o la CGT iba a ir devolviendo. Justicialismo, creo que nunca lo hizo. Nunca lo hizo. Pero el gesto de Jorge Antonio ayudó mucho a que todo eso se pusiese en marcha y se terminase. Y recuerdo que yo le llevé a Perón en octubre del 71 la Revolución Justicialista, que es la primera parte. Sí, correcto. Pino se había quedado en Roma dictando actualización política y doctrinaria, que es más de carácter ideológico, teórico, doctrinario. La Revolución Justicialista está hecha en función más de la memoria. Correcto. Del general. Y la llevé y se mostró ante la plana mayor de lo que estaba ahí de la 62, del PJ y demás. Estábamos proyectándole en un lugar un poco amplio, dentro de la residencia este. Pero lo tenía Perón a mi derecha, ya estaba Isabelita y todo, Rucci y la otra gente atrás. Y yo reparaba como autor de algo, coautor de algo, ver cómo reaccionaba el protagonista, el actor principal. Y me acuerdo que Perón, que era muy reprimido en ese sentido, muy racional, estaba como casi sollozando, mira, una especie de lagrimia. Y eran las imágenes de Eva Perón las que se estaban pasando en ese momento. Lo que yo no sabía que el cadáver de Eva Perón estaba en el piso de arriba y que había sido devuelto unos dos meses antes. Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos, y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas. Perón murió a los 33 años. Su cuerpo fue velado durante 14 días consecutivos. El catafalco tuvo como guardia de honor a la Confederación General del Trabajo. O sea, en 1972, digamos, corriéndote de una línea de documental de reflexión, de provocación, de análisis, del debate político y de la militancia, encarás un film que no tiene nada que ver ni con el realismo ni con el naturalismo, que es muy propio del cine argentino, el familiar. ¿Por qué no contás un poquito cómo surgió la idea? Mira, esta idea conceptualmente surgió cuando nosotros percibimos en el año 72, por un lado, de que íbamos a vivir a corto plazo un proceso democrático. Y en ese sentido, lo que nos diferenciaba de otros grupos que no creían eso, pienso en Cine de la Base y demás, dijimos, si entramos en un proceso democrático hay que concebir productos, no ya para la clandestinidad, sino para conquistar el espacio donde realmente están el gran público, las grandes masas, que son las salas de cine. Y entonces dije, voy a hacer algo que me saque de todo este esquema de lo documental, pero que al mismo tiempo los contenidos tengan que ver con toda la memoria y toda la historia anterior. Es una especie de alegoría sobre América Latina, el familiar, que tomé como pretexto una leyenda. Una leyenda de Tucumán. Que, claro. El personaje familiar, al cual se le echaban la culpa de todos los peones rebeldes que desaparecían. Entonces nadie sabía cuál era la imagen real del familiar. Yo dije, esta es la problemática nuestra de América Latina. Desde los españoles que llegaron con la conquista hasta nuestros días, el enemigo principal resulta difícil identificarlo. Y no es fácil decir el enemigo es este, es el otro, porque el enemigo cambia también de rostro. Es un perro negro, es un culebrón, es un ser humano. Es algo muy cambiante, e incluso está afuera, pero también puede estar adentro. Entonces fue que dije, voy a hacer algo que realmente tenga que ver con todo esto.
esa película que se emitió por la televisión italiana en el 73 y que acá recién pudimos... El 75. 75. Estrenarla. Se pasó en el Libertador 2 semanas, después se pasó a un cine auditorio que ahora fue en Florida, creo que pusieron una bomba y ahí desapareció. Está la decisión de intervenir el ente de calificación, que era la censura, y Tayana lo que pide es una nómina de 5 precandidatos para hacerse cargo del ente de calificación. No sé por qué razón me eligen a mí, y yo que había peleado siempre contra la censura, que habíamos, no yo, Cine Liberación y demás, habíamos dado fuerte batalla contra, y denunciando todo lo que estaba haciendo la censura en el cine argentino, no solo la censura de la iglesia, la censura del autoritarismo de los gobiernos de acá, sino la censura mayor de nuestro cine, que es la que ejercen las medios norteamericanas, que dominan el 70 o 80% de las películas que los argentinos ven anualmente. Entonces, en ese sentido, acepté, pero también con la idea de que no era una cuestión burocrática, sino que había que cambiar las pautas de eso, que el problema de la censura es más complejo que autorizar o desautorizar. Y entre tanto formé un consejo de asesores, dentro de los cuales había hombres representativos de la psicología, la sociología, la academia, incluso de la iglesia y demás, hasta de la CGT. Por un lado eso para calificar y por otro lado autorizar y liberar todas las películas que habían sido prohibidas por razones ideológico-políticas. Ahí fue cuando en esa época se autorizó la difusión de La Hora de los Hornos, se estrenó La Hora de los Hornos, se autorizó El Camino hacia la Muerte del Viejo Reales, pero se autorizaron películas europeas de primer nivel. El Último Tango, que fue el mayor escándalo que tuvo. El Último Tango de Bertolucci. Fue que a las 2 semanas, creo, un juez o no sé quién ahí interviene, y que fue el elemento que hizo aparecer como que yo había salido del ente por esa razón. No, la razón que yo salí en la práctica fue que hubo cambio ya de política a fines del 73 y que el nuevo secretario de Cultura, del cual dependía el ente, me llamó un día para decir que yo tendría que prohibir Voto Mafusil, una película de Elvio Soto, chileno. Ya había caído el gobierno de Allende en Chile. Y en consecuencia, porque si la autorizábamos era entrar en conflicto con el gobierno de Pinochet, que ya estaba gobernando ya. Y la película a mí me parecía excelente, Voto Mafusil, y yo dije, yo no la prohíbo la película. La película se siguió difundiendo y en consecuencia elevé una nota a Tayana diciendo, mire, o estamos en un proceso de liberación, que es el que el pueblo argentino eligió este año, o estamos volviendo para atrás. Tayana aceptó mi renuncia, es un dato también interesante. Y a partir de eso se afirmó toda una política represiva que fue la que continuó luego a principios del 74 con otro tipo de cosas. Luego cuando nos hacen un juicio por El Último Tango, no por otro más. Exactamente, a eso iba. Y ahí todo el consejo asesor que yo tenía, hasta don Mario Sofici y demás, el pobre, teníamos que ir a Palacio de Tribunales a dar respuesta a todo eso. Esta demanda y ya la atmósfera que había en la Argentina luego del golpe de marzo del 73 de la dictadura militar provocaron obviamente que el exilio de muchas personas, amenazas como las que tuviste vos, las que tuvo el asesinato y el secuestro y el asesinato de Raimundo Gleiser, fueron avisos muy claros de cómo venía la mano y vos te exilaste en Perú con una demanda donde el Estado argentino pide que me traigan de vuelta. Habían secuestrado allá ya un compañero con el cual yo trabajaba, que era Carlito Magui, en la Universidad Católica. Lo desaparecieron, lo trajeron y desaparecieron el país. Pero yo me fui a trabajar a la sierra, al norte de la Sierra Andina, en Perú, en desarrollo rural, en comunicación social, y me entero de que el presidente de la República, ya era Belaúnde Terry, y el Consejo de Ministros rechazan un pedido del gobierno argentino que pedía mi traslado a la Argentina para cumplir el trámite del juicio, lo que había. Y ahí el pretexto era El Último Tango. Ahí empecé ya a incursionar en el estudio de los medios de comunicación. Sacamos una revista que me tocó coordinar, que se llama Medios, que era análisis de comunicación y cultura. Después empecé a trabajar con Naciones Unidas en Huamachuco, a 600 kilómetros de Lima, en todo lo que era un proyecto de desarrollo rural integrado. Hicimos documentales que era un proyecto en desarrollo, hacer un diagnóstico, pero también en imágenes,
a los fines de interesar a la sede de Naciones Unidas en Nueva York para que motivase las inversiones, financiamiento para toda esa zona que era una de las más deprimidas del Perú. Nos vamos a México. El conocimiento de esos dos espacios también me ayudó a pensar y a repensar la necesidad de investigar la situación del cine y el audiovisual en América Latina. Y empezamos debates muy lindos en los festivales, seminarios, que me llevaron a hacer el primer trabajo así que tuvo repercusión, que fue un análisis de la problemática económica y política del cine en América Latina, que me abrió todo un camino nuevo también, que ya no era tanto el de producir o realizar, sino el de investigar la situación del cine y el audiovisual, de tal manera que cuando volvimos en el 88 preparamos lo que fue el primer foro del espacio audiovisual nacional, cosa que nunca se había hecho en América Latina. Empezamos a tratar, cuando me tocó asumir la dirección del instituto, una vez que renunció René Mujica, que yo lo recuerdo y lo aprecio muy bien, con dos objetivos principales, que era tratar de que el cineasta y los productores, trabajadores y demás entiendan que la problemática del cine argentino hay que verla desde la problemática del cine latinoamericano. ¿Hay alguna película que vos quisieras, o si pudieras encarar un film, hay algún tema, hay algo que dirías, bueno, si pudiera, haría esta película? Mira, cuando volví al país con mi mujer, que es mi compañera, mi guionista y más mi crítica rigurosa, hicimos, te digo, 20 proyectos, siempre hicimos proyectos de cine, de televisión, de documentales y demás. Los más recientes, que quedan quizá truncados, uno de ellos es de Manuel Ugarte. Y el otro tema, que llegó a ser un guión, que está como guión, es Tamuaré, la tierra de la promesa, que es sobre un grupo de sobrevivientes de la guerra del Paraguay. Son personajes que viven los desastres de esa historia, pero buscando un camino que los guía un despenador, se llama así, un despenador, el que ayuda a la gente que ya está medio muerta a morir, con un gran amor, con una gran mística, y los quiere llevar a la tierra de la promesa, a Tamuaré, porque ahí realmente está el paraíso. Entonces, el peregrinaje de esos personajes está. Ibermedia me apoyó para terminar el proyecto, un proyecto que yo también consulté con Pacho Donel y demás. Está el proyecto de guión, pero quizá anímicamente no esté físicamente incluso en condiciones de emprenderlo con la energía con que lo hice medio siglo atrás con otras producciones. Bueno, esperemos que así sea, Octavio. Así que te agradezco mucho que hayas venido. Ojalá. Gracias.